Te voy a volver a molestar, te lo prometo, ¿eh? Si mejora el filtro, ok. Pues bueno, chicos, ya se aproxima el momento en cuando inicia esto, ¿eh? Estas van a ser las últimas batallas como de entrenamiento. Así que... venga, señores. Últimos combates de entrenamiento para llegar a el nuevo nivel. Aunque bueno, creo que cuando llegan los Goomba Bros, creo que es ahí cuando empieza bien el juego, ¿eh? A ver, déjenme... No. Ya desapareció. Ahí volví. A ver, ¿puedo...? ¡Me colé el juego, güey! No funciona. Quería, voltear, parte de la cámara para que cuando yo voltee así no se vea todo. No sé por qué me causa ruido que cuando yo voltee así se va para el otro lado donde está la pantalla. Me causa ruido, pero no sé. Ándale, pichi Goomba. Ándale, pichi cabeza de popó, güey. Pero tú también eres cabeza de popó. Pero por eso, pero yo soy de buena calidad, güey. Yo vengo de un brócoli, güey. Asco. Ay, no mames, ¿qué pedo? ¿Qué me está pasando? Ahí está, perfecto. 39 Star Points, nada mal. Se crashea Paper Mario. ¿En serio? Se está trabando el directo. A ver, déjenme revisar. ¿Se está trabando el directo, chicos? Yo lo veo bien, yo lo estoy viendo bien, dice. No, pues, compadre, haga F5, a lo mejor ahí sí funciona. Y... haga F5, compadre, a lo mejor ahí se restaura. ¡Toma! Así, adelante, cabeza de popó. Estoy embarrado. De repente uno choca con otro. Hay una plasta enorme color café y una gorra encima de todo. Perdón. Perdón, güey. Igual yo lo veo bien, dice Ulises. Ok. Sí, compadre, entonces reinicia el directo y a lo mejor ahí sí. Corre con caca. Está, ok. Ñaca. ¿Qué dijo? Lo de trabarse el directo es muy puntual. No te preocupes. Ah, ok. Bueno, si se llega a ver de repente así como que... así muy trabado, ahí me avisan. Para ver qué se puede... en qué podemos proceder. No voy a hacer tattle ni nada de eso, porque como les digo, ya sabemos todo esto. Ya lo conocemos bastante bien, yo supongo. Y para la gente que no conozca este juego... te recomiendo primero ver mi serie. O juégalo a tu modo. Como tú gustes. Pero aquí, compadre, aquí venimos por el reto más que nada, no por la historia. A ver, uy, a ver, espera. Por cierto, ya debería ponerme el Super Jump, o el Power Jump, no Super Jump, Power Jump. Ok. Cabeza de cajita. No, es más tardado el martillo. Dice Prisaris, ¿cuál es el reto? ¿Me lo puedes explicar? Bueno, para la gente que vaya llegando que no sepa cuál es el reto, básicamente estoy tratando de vencer este juego con ciertas reglas que van a hacer esto un poco más difícil. ¿Cuáles son esos retos? Repito, la primera regla es que... ¿cuál era la primera regla? Ya, al momento, en este juego pues va, obviamente pues es un RPG, el punto aquí es levelear para estar bien preparado. Pero, cuando se vaya a tratar de levelear, que no voy a tratar de hacerlo mucho.
Cuando se trata de levelear, nada más puedo subir los badge points. O sea, voy a quedarme con 10 de HP y con 10 de FP. Eso es lo único. Lo que sigue es que yo no puedo comprar objetos de curación, ni objetos para quitarme el envenenamiento, ni nada de eso. Ni si hay algo para el mareo, que según yo no hay nada para el mareo, no lo puedo comprar. Lo único que puedo comprar es para aumentar mi defensa, para defenderme, para atacar, para todo eso. Y la otra regla, que se me está olvidando. La Reshusha Sumario, Lo dije al principio, primera regla, no usar objetos de curación. Solo puedo usar el bloque, Casa Toad y los objetos que me vaya encontrando y tirados. Segundo, si subo de nivel, son puros badge points, a excepción del primer nivel, porque me voy a subir los FP para que sean 10 y 10. Y el tercer reto, bueno, más que regla, va a ser de que no es que si pierda, si pierdo no se acaba el juego. Por eso está ahí está el total de game overs. Eso quiere decir que pues vamos a contar cuántas veces vamos a morir, porque es muy probable que moríamos. Que moríamos, claro. Hashtag moríamos, señores. Pero si puedes cocinar tus objetos, Nel, porque eso sería conseguirse un objeto de curación. No. A menos que me encuentre el objeto ya cocinado, ahí sí. Que creo que sí hay uno o dos objetos así. Pero no, yo no lo puedo cocinar porque eso ya sería conseguirlo. Sería la... O sea, básicamente ya sé, me lo consigo y ya, pues. No es encontrármelo, pues. Así que no puedo cocinar objetos. Mira, ahí por ejemplo ya me está quedando poca vida. Aunque todavía no comenzamos el Hardlock o Nuzlock o lo que sea. Pero en este caso no podría curarme, o sea, no podría ir a comprar algo a la tienda o eso, pues. Tendría que o buscarme un objeto, o encontrar uno de estos, o irme a una casa todo. Así que esa vendría siendo mi solución. A ver, espérate, aquí ya vamos a empezar. Esta ya es la última pelea, por así decirlo, libre, oye. Así que voy a ocupar de una vez mis badges, mis medallas. Oye tú, compadre, usted no puede pasar porque aquí está el mero mero de nuestro barrio casillero, oye. Ok. Si no va a hacer caso, lo vamos a grafitear, oye. Sí, dibujalo. Espérate. Me estoy haciendo mis pausas porque... sé que hay gente menor de edad. Dice, suena bien ese reto, me gustaría intentarlo en el Paper Mario para GameCube. A mí no me gustaría, porque ese Paper Mario está todavía más difícil. Ok, si mal no recuerdo, ellos tienen 7 de vida u 8. Así que venga. Vamos a ver. Mario, me has hecho enojar. Te voy a grafitear. No, espérate, eso no es grafitear. Oh, no. Espérate, ya te entendí. No, aquí no. Ah, rayos, le hice un salto normal. Fuck, fin, ya podía derrotarlo. Ah, bueno, ahí está. Perfecto. Azul, algo más azul. No, mi primo. ¿Qué le has hecho a mi primo? No le hice nada. Oye, pero me saltó unos cuantos Star Points. 10 Star Points. Pensé que me iba a saltar más. Oye. Creí recordar que me soltaba más Star Points. Pero no hay problema, sí podemos. Aush. Venga, yo sé que puedo. Este reto es difícil, se escucha muy difícil, yo lo sé, pero yo sé que se puede. Y volví a hacer un salto normal en vez... De hecho, es su hermano, sí. No es su hermano, es su primo. Ahí está, 83. ¡Rayos! Me falta todavía. Eso quiere decir que tengo que vencer a... Yo pensaba llegar antes del rey. O sea, pensaba tener ya activado el reto a partir de antes del rey, pero al parecer no vamos a poder hacer eso. O bueno, sí podemos. Uy, pero me tengo que regresar hasta la vida de los... Venga, me voy a regresar. Para poner la intensidad desde ya. Mira. Perfecto, qué bueno que ya resucitaron estos. Así podemos levelear un poquito más. Ahí está. Voy a echar a este de acá. Para que sea más rápido esto. Y para que empiece más rápido, lo más rápido posible esto. Ahí está.
está. Son otros tres. Ah, me dan tres Star Points. Oh, no. Ok. Me faltan 11. 11 Star Points. Toma. Ok, dos combates más. Yo creo que sí, con dos combates más ya. Oh, no, no quería hacer eso. Fuck, Flower Points desperdiciados. Ni pedo. No hay pedo. El punto aquí es llegar al nivel que quiero antes de. Ahí estamos. Espérate, me dio dos. Ah, entonces solo son los voladores los que me dan tres. Oh, me dio un mushroom. Oye, qué nice. Muy buena preparación para el reto, nada mal. A ver. Entonces son otros dos. Voy a terminar teniendo 97. Me va a faltar otra batalla. Vamos a ver si hay un Goomba más atrás. Ahí está, me falta una batalla más. Ahí está, perfecto. ¿Hay un Goomba? Ah, perfecto, el del cartel. El cartel de Santa. Ok, no. ¡Ay, es solo un Goomba! ¡No! ¡Me va a faltar otra batalla! ¡Maldita sea! ¡No te creo que me quede un Star Point! ¡Au! ¡Rayos! No, a ver, ustedes aléjense. ¡No! Bueno, ya, da igual. Da igual. ¡Ah, no! ¡Y no tengo Star Point! Digo, Flower Point. No. Chao. Ahorita no. A ver, creo que aquí hay otro. Mejor este. Ahí está. No brinque sobre él. Martillo. Y adiós. Ay, ok, ya. A partir de aquí ya empieza entonces el reto, chicos. No hace falta el martillo tal cual. Ok, ahora sí, ya empieza el reto, chicos. No puedo usar medallas que me aumenten la vida, ni los flower points, ni nada más. No puedo comprar ítems de curación ni nada por el estilo. A partir de aquí en adelante solo puedo aumentarme los badge points. Es lo único. Y ahora sí, a partir de aquí empieza el conteo de los game over. Así que venga, señores. Ahora sí empieza el reto feo. Ahora sí empieza lo feo, señores. Ok. Esto creo recordar que era una trampa. Ok. Voy a derrotarlo por el simple hecho de que, pues, quiero tener un poquito más de Star Points para lo que se viene después del prólogo. Ahí está. Adiós a este Goomba. Y adiós al último Goomba. 4 Star Points más. Termino con 8. Nada mal. Vamos entonces ahora sí con el Rey Goomba, señores. Primer pelea cañona dentro del juego. Aunque bueno, esta batalla es fácil, ¿no? O sea, tengo o no el reto, esta batalla es muy fácil. Hey Mario, ¿dónde? ¿Qué pedo con esa torre? Pensé que estábamos en Paper Mario y no en Shrek. No, espérate. Este castillo no lo ves, está más pinchurriento. Ah, verdad. Está temblando. Hello there. Vamos, Tony, creemos en ti. Gracias. Voy a intentar hacer mi mayor esfuerzo. Hey, ustedes dos, ¿quieren ganarse un premio? Tienen que ir por la princesa. Ah, mira, este se cree Lord Farquaad. Papi, ya te dije que dejes de jugar al hacer el Lord, güey. Pero es que ese vato está bien chido. Sí, pero está bien chaparro, güey. Ay, Mario, estos vatos son los que se creen los reyes. Vamos a pichurrearlos más rápido. ¿Escuchaste? Dijo que nos va a pichurrear. Ahora sí te metiste. Ok, ya se puso serio esto. ¡Derrótalo, rey! Ok. Cállense, déjenme, me concentro, güey. Oye, está como que así, oye. No me había fijado que está así como... ¿Cuántas veces me voy a interrumpir? Oye, Mario, yo creo que será mejor Sí, ya cállate. Como les dije, aquí no estamos por la historia. Aquí estamos
por el reto. Así que, primer movimiento inteligente. Espero que no sea el único. Espero que no sea el primero y el último. Ahí está, bien, ok. Van... creo que le hice 3 de daño. Así que... 3, 4, con el Power Jump son... otros 3, son 7, 8 con este. Oh, no.